has mirado al espejo antes de salir de casa? Estás todo despeinada. Mira a ver si te arreglas un poco. Ave María, ¿tú? Vamos a ver a Lucía. Sí, vamos. Hay que decirle que llegó Paquita. Y con el esposo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal, doña Fidelina? Lucía, Lucy. Mira quién está allí parada en la puerta de la iglesia. Paquita. ¿Dónde? Mira, Acaba de llegar de París. Ay. Mira todo lo que tiene puesto. Mira qué sombrero. Delicioso. Mira el esposo, mira el esposo. ¿Sabes qué dicen? Que es un hombre riquísimo. Riquísimo, pero muy gordo. Es rarísimo. Ay, qué lindo. Usa peluca. Y yo le dije, ¡rufo! Pero parece que está muy contenta. No, pero... ¿Eh? Que parece contenta. Está contenta, claro. Porque han comprado muchas cosas lindas. Pero el marido es horrible. Pero yo no la envidio. Ay, pero yo por tal digo a París. Vamos, que la misa va a comenzar. Perdone. No, no importa. La culpa fue mía. ¿Lo conoces? No, nunca lo he visto. Llegó antes de ayer. Dicen que es comerciante. Qué suerte ha tenido la mujercita esa. En cambio, nosotras ya estamos para vestir santos. No sean chapuceras, que esos hombres no van a tener tiempo de estar remendando. Lo que hay que hacer es un poco de silencio, mamá. Deberíamos hablar un poco. Con este silencio se van a dar cuenta que aquí pasa algo raro. Deberíamos reírnos. ¡Uy! Si al menos todo esto sirviera para que ganásemos la guerra. Cállense, niñas, y trabajen más. La guerra la ganamos si hablamos menos y trabajamos más. Además, si alguien gana la guerra son los mambises. Así que cose y deja de quejarte. Que en esa hamaca va a descansar alguien que buena falta le hace. Se seque, que todos revienten de sed, que tus mujeres paran bestias. ¡Viva España! ¡Ojalá reviente! ¡No valen para nada! ¡Viva España! ¡Viva España! ¿Y tú? ¡Viva España! ¡Vamos! ¡Que salga uno! ¡Yo lo que quiero es uno que me diga algo! ¡Uno! ¡Que salga uno aquí para ver lo que pasa! ¡Bandidos descarados! ¡Hijos de mala madre! ¡Ya veréis de lo que somos capaces! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué bulla es esa? ¿Qué
mediodía y están durmiendo los cubanos. ¿Y tú quién eres? ¡Pelandruja! Y el río, con la lluvia, se desborda y únicamente moriremos el ahogado. ¡Cállate, vieja bruja! ¡Suélteme! ¡Cállate! ¡Yo te voy a dar a ti, perra! ¡No están muertos! ¡Están durmiendo! ¡Despierten! ¡Están durmiendo! ¡Despierten! Vamos, niñas, vamos, quítense de esa ventana. Esas no son cosas para ustedes, malcriadas. ¿Ustedes saben quién es la Fernandina? ¡Ay! Dicen que es la hija de un árabe que llegó huyendo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, ¿sí? Si se van a poner a hacer cuentos, yo me voy a trabajar. Voy a cumplir con mi obligación, allá ustedes. ¡Qué manera de perder el tiempo! Dicen que es de La Habana y que todos en su familia hacían lo mismo. Desde los indios a nuestra fe. Pues a mí me dijeron que era artista y que le gustaba el cosimiento desde los 15 años. ¡Cállense, idiotas! Ninguna de ustedes sabe la verdad. Cuenta, mujer, que nos morimos de intriga. Pues dicen que la Fernandina era una monjita de esas de la caridad que van a los campos de batalla a bendecir a los moribundos. ¡Díganlo! ¡Ah! Sí, a convertir a los moribundos. Las pobres monjitas no cesaban de bendecir hasta el último de los soldados que encontraban tirados por tierra. Por Dios, Rafaela, qué manera tienes de contar las cosas. Perdona, hija, no fue mi intención ofenderte. Ay, niñas, no discutan ahora. Miren que estoy loca por saber lo que le pasó a la Fernandina. Pues como les iba diciendo, antes de que Lucía me regañase, las pobres monjitas se pasaban horas y horas llevando almas al cielo. Por Dios, Rafaela, acaba de una vez. Ya verán, ahora viene lo bueno. Pues sucedió que un día, mientras la Fernandina bendecía a uno que parecía muerto, este se revivió de pronto y como un mismo diablo la agarró por las caderas. De detrás de las piedras salieron otros bandidos que parece que ya tenían elegida a la hermanita de su gusto. Y allí mismo comenzó la fiesta. Oh, my God.
Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de alianza, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. ¿No ve que no puede cruzar? Buenas tardes. Buenas. ¿No se acuerda de mí? Sí, creo que sí. ¿Hemos tropezado en la iglesia? Es posible. Bueno, tengo que irme. A lo mejor puedo cruzar por la calle de la Resurrección. ¿Podría acompañarla? ¿Qué pensaría la gente? Pues que somos novios. Está escampando. Tengo que irme. Espera. ¿Cómo te llamas? Lucía. No. ¿Tú sabes cómo te llamas? Tenía. Buenas tardes. Niña, por Dios, ay, no se va a venir nadie. En esta casa todavía parece que todos se han vuelto locos, Jesús. Ni que fuera el fin del mundo. ¿Pero dónde han puesto mi sombrero? Mira, aquí está tu sombrero. Vamos, a ver. Con cuidado, mujer, que me pinchas. Mira, con más cuidado no te puedo arreglar. Lo que pasa es que estás hecho un manojo de nervios. Ay, Dios mío. Vamos, mira. Mira, no quieres el sombrero, ponte la mantilla. Vamos, toma, ay, ponte la mantilla. Ay, Dios mío, ay, niña, tranquilízate. Algún día tenías que ir acompañado a dar imagen de nosotras, ay, por Dios. Ahí, vamos, quítate de la ventana, que eso esté muy feo. Ponte la mantilla, vamos. No, la mantilla no, el sombrero. Mira, si llegamos tarde, no importa, hay otra misa más. El sombrero no me gusta, dame la mantilla. Ponte lo que quieras, pero acaba de una vez. Tranquilízate. Thank you.
En realidad yo me he criado en España, pero como mi madre era medio cubana, pues yo soy tan cubano como español. Igualito que el sobrino de doña Amparo. ¿El sobrino de quién? De una familia muy querida de nosotros. Si usted supiera mamá, que... Mamá, por favor, no es doña Amparo, es doña Petrona. Ay, es verdad. Bueno, pues, cuando era un niño volví a Cuba. Y aquí he pasado mi primera juventud. En una finca que tenía mi padre allá en Camagüey. ¡Qué casualidad! Nosotros también tenemos una finca hermosísima en Camagüey. Mamá. Es extensísima. Tiene unos naranjales que son una maravilla. Mamá, por favor. Rafael está hablando. Ay, niña, espero que usted la vea. Algún día nos visitará mamá. Por allá. Ay, pero perdone. Siga, siga. Entonces vino la primera guerra y tuvimos que volver a España. En mi caso, a mí no me interesa la política. Yo no estoy ni con los cubanos ni con los españoles. Yo sé que es algo difícil de explicar, pero es así. Pero usted tiene que estar de parte de alguien. Por Dios, niña, qué pregunta. Debe bastarnos saber que el señor está en Cuba y almorzando en una casa de cubanos, ¿verdad? No, mire, doña Fidelina. Como ya le dije antes, a mí no me interesa la política. Si ganan los cubanos, yo soy cubano. También, ¿no? Desde luego. Yo lo único que quiero es ser feliz. ¿Por qué no cambiamos de conversación? Rafael debe estar aburrido de tanto interrogatorio. Es lindo, ¿verdad? Cuando era pequeña no quería moverme de aquí. Mi padre tuvo que hacerme una casita de madera. Tan pequeña que parecía de muñeca. Si la hubieras visto. Ven, vamos a ver los frutales. Pero mi verdadero lugar preferido no era aquí. Era un cafetal. ¿Un cafetal? Sí, de mi padre. Era bellísimo. Mi hermano y yo nos volvíamos locos allí. Ah, pero tienes un hermano. Sí. ¿Y dónde está? ¿A qué no sabes? Hemos sembrado una mata de uvas. ¿Y tu hermano? En España, estudiando medicina. Mi madre no quiere que esté aquí, en medio de la guerra. ¿Y tú sabes llegar al cafetal? No. Está muy lejos en las montañas. Nadie sabe llegar. Los compradores se volvían locos y se perdían. Era divertido. Pero tú sabes llegar, ¿verdad? No. Mangos, naranjas, guayabas, lo que queráis. ¡Ay, bugambil, que no se come! Te amo, mujer. Nos van a ver. Quiero casarme contigo. ¿Quieres tú? ¿Has tenido noticias del cafetal? No, no sabemos nada. Estamos esperando a Felipe en estos días. Lucía. Lucía. Hija, despierta. Mira quién está aquí. Felipe. Hermana. Dime, ¿cómo estás tú? Felipe.
Las muchachas te hemos hecho mil cosas. Camisas nuevas, hamacas. Tú sabes la angustia que hemos vivido todos estos días, sin saber de ti. Y ahora dices que te vas enseguida. ¿Por qué no te quedas unos días aquí? ¿Descansas? No puedes. No puedo quedarme, mamá. Los muchachos me están esperando ahí afuera. Tenemos que volver al cafetal. Felipe, tengo tantas cosas que contarte. Bueno, pero apúrate, que me tengo que ir enseguida. Ahora sí. De pronto no podré. Solo quiero decirte que soy feliz. ¿Feliz? Muy feliz. ¿Y por qué? Vete, que se te hace tarde. Mi hermano, cuídate. Saltos y brincos como si fueran unas recién nacidas. ¡Ay! Un día es un día, doña Fidelina. ¿Tú lo crees, Lucía? Claro, hija. Lo que pasa es que mamá quisiera tener 20 años menos para poder estar dando saltos todo el día como nosotros. ¡Ay, esto, por Dios, parece un velorio! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que cantar, bailar! Jugar a la gallinita ciega. ¡Pero por favor, no más jugos de naranja! ¡Vamos! Thank you.
Mira, mira la vieja, con el mal de San Vito, con el puñito de la tira. ¡Pero vieja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vieja loca! ¡Sí! ¡Así! ¡Perdimete! ¡Atrás de eso! ¡Quita, quita, quita! 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 Pobre doña Fidelina, no se le ve ni el pelo. Y ni qué decirte de la hija. Como si se hubiese muerto, lo hubiesen enterrado en el mismísimo patio de la casa. ¿Cómo lo oyes? ¿Sigue? Sí. ¿Pero cómo se supo todo? Cuéntame, cuéntame. Espera. Cosas del destino, mujer. Imagínate que alguien en la casa de huéspedes donde él vive cogió una carta. ¿Una de carta? España. De España. No me digas. ¿Ah, sí? Sí. Jesús, María y José. ¿Y qué decía la carta? Cuéntame. ¿Qué decía la carta? No puedo decírtelo. Lo que sí puedo decirte es que la firmaba la esposa del sujeto, el novio de la Lucía. ¿Lucía? Donde le hablaba del hijo de ambos. Ya me parecía. Nada. Que el futuro esposo aquí, espérate, recibiendo aquí cartas de la muerte ya. Las barbaridades que hay que ver. Pero espera, hija, quiero contarte otra cosa. Sí. Cuéntame, cuéntame, ven, ¿qué es? Ven conmigo. ¿Recuerdas a doña Amparo la asturiana? Pues de ella quiero decirte algo. Les diré que ustedes quieren verlas, a ver si quieren recibirlas. Si se siente mal, no la moleste, doña Fidelina. Gracias, hija. ¡Ven! Niña, espérate. Por Dios, qué oscuridad. Qué falta de ventilación hay aquí. Ahí están las muchachas. Quieren verte. Levántate, hija, ve con ellas. Por Dios, hija. No es lógico que te pongas así. Hay que saber soportar las pruebas con resignación. Son pruebas. Dios nos las envía. Tú siempre has sido una buena cristiana. Parece mentira que te dejes llevar así por tus impulsos, por tus sentimientos. Piensa en tu hermano. Él te necesita. Y con él todos los que luchan. Tú tienes deberes más importantes que cumplir, Lucía. Una gardenia.
Una gardenia. ¡Dame una gardenia, mamá! ¡Dame una gardenia! Lucía. Lucía. ¿Qué haces aquí? ¡Estás loco! Perdóname. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vete! ¡Vete! Bastante daño me has hecho ya. Tenemos que hablar. ¡No! ¡No quiero irte! ¡Vete! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Nos van a ver! ¡Vete! ¡No me importa que nos vean! ¡Vete! ¡No me importa ya nada! Entiende, la mujer. Es cierto que tengo un hijo en España. Pero me he trastornado desde el primer día en que te he visto. No pudiera creerte. Te amo. ¡Si pudiera creerte! No puedo estar sin ti. ¡Si pudiera creerte! Me he trastornado. No puedo vivir sin ti. Perdóname. Perdóname. Déjame ir. No me dejes, por Dios, no me dejes. Solo si me prometes vernos. Está bien. Esta tarde a las 5 en el Ingenio. Sí, pero déjame ir. Rafael. Buenos días, Rafael. 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 Lucía. 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 Thank you.
Si supieras, cuando volví para Cuba, pensaba que no iba a volver a mi casa jamás. Sentía que me liberaba. Y eso es cierto, porque te he encontrado a ti. ¿Qué haremos, Rafael? Nos amaremos siempre. Eso ya lo sé, mi amor. Pero nuestra situación no es legal. ¿Podemos huir? ¿Huir? ¿A dónde? No sé, a cualquier parte. A un lugar donde podamos ser libres, amándonos, siendo felices, solos, alejados de este mundo terrible. Quizás al cafetal que tanto añoras. ¿Al cafetal? ¿De verdad irías conmigo al cafetal? ¿Conoces el camino?
Sí. Allí vamos a ser libres y felices. Dime pronto lo que tengas que decir. No le diga a nadie que se lo dije yo. No se vaya con él. No se vaya con él. No se vaya con él. ¡Déjame! ¡Espere, señorita! ¡Déjame!
Felipe. ¡Felipe! ¡Ay, thank you.
todavía no había llegado el verano cuando papá nos envió a la casa del Cayo, creyendo que así nos alejaba de los disturbios de la ciudad. ¿Sientes mal? Nada, estoy mirando el mar. ¿Tienes fiebre? No creo. No tienes nada. ¿Casa? Es para allá. No, no, yo creo que es para allá, no es para allá. Sí, sí, para allá, mamá. Sí, sí, síguenos, por favor, no se separen de nosotras. Es una cosa horrible. ¿Sabes que es llegar al Cayo 2 meses antes de la temporada? Pero tu padre está loco. Es una cosa terrible. Además, si al menos hubieran podido venir a San Reos para jugar bris por las noches, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Aburrirnos? Es espantoso. Además, ¿sabes si vienen las raquetas de tenis? No sé. ¿Y la cancha de tenis la habrán arreglado? No sé, mamá. No, figúrate tú, van a arreglar la cancha de tenis. A tu padre le importa 3 pepinos que yo cuide mi figura. Eso le tiene totalmente sin cuidado, si yo no lo conociera. Pero no pasa nada. Pero mira, mira esta casa, lejita, pero fíjate en esa columna. No sería una preocupación también, pero qué barbaridad. Esta casa parece un... ¿De qué te ríes? Dame la cartera rápido y los guantes. ¿De qué te ríes? Es igual que tu padre. Y siempre se ríen y hablan de no, no saben nunca de qué cosa. Ay. Decididamente tengo que ir a Cienfuegos a buscar el desinfectante. O si no, esta noche nos devoran los mosquitos. Allá tú, cuando papá te vea, va a poner el grito en el cielo. Bueno, hija, tu padre que ponga en el cielo lo que le dé la gana. Pero aquí en la tierra que se ocupe de nosotros. Bueno, se va el lanchón. Me tengo que ir. Por favor, cuídate. Apúrate, no abras la puerta a nadie. Cuídate. No, 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 no. Adiós. Adiós, mamá. Adiós.
¿Ya? Sí. A ver, que te voy a peinar. Yo lo hago. Como si supiera peinarte tú. Ay, chica. ¿Sabes con quién me encontré? ¿Con quién? Con Anita, la mujer de Héctor. ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo, mamá? Que tu padre tiene una querida. ¿Qué cosa? Una queridita. Son cuentos de la gente, mamá. ¿Cuentos de la gente? ¿Y los vieron en la puerta del Terry exhibiéndose los dos? Tú sabes que la gente es muy chismosa. Dice Anita que es feísima. Y que cómo puede con una mujer como yo andar con esa tipa. Además, tú sabes, es mulática de las que pasan. Pero por el pelo no pasa. Bueno, pues la cosa no resultó tan fácil como nosotros creíamos. Cuando íbamos saliendo de ahí, del edificio ese, donde está el gobierno provincial, donde hicimos el atentado que te conté. Bueno, pues déjame explicarte. Cuando iba saliendo, había un policía allí, creo que era el policía que estaba de guardia y me dio. Entonces, si nos llega a ser por dos compañeros que estaban allí, me hubieran matado. Nada, que me puse dichoso. ¿Y cuántos eran ustedes? Éramos cinco, pero resulta que dos parece que se acobardaron y no se atrevieron a llegar. Entonces, en sí, quienes hicimos el atentado fuimos tres. Los otros dos no hemos podido dar con ellos. Después me hirieron y los otros compañeros me trajeron para acá, para el callo. Entreveníamos en la lancha 5, el médico, que es de confianza, ¿no? Pero el tipo del barco no es de confianza. Entonces, aquí fue donde acabé de curarme. Llegamos de noche. Tú sabes que llegamos de noche. Y la herida, ¿no? Dice el médico que por poco me pasa el hueso. No solamente la fractura, sino medio me estilló el hueso. ¿Te duele? No, ya no. Yo creo que pronto podré irme. Aunque, nada, no quisiera irme, pero me tengo que ir. Tengo que irme. Tengo que seguir luchando. ¿Tú me comprendes? La vida es así. Mi mamá no es una mala persona ni nada de eso, pero a veces habla tanto que aburre. ¿Por qué? Porque se pone a inventar cosas, se pone a inventar cosas de mi papá, cosas de mí. Cuando mis primas vienen a casa, me tranca. Dice que ellas se pasan la vida hablando de los novios y esas cosas. Y de mi papá habla horrores. ¿Y tú no tienes confianza con ella? ¿Tú nunca hablas así con ella? ¿Ni ella contigo tampoco? Ella habla mucho, se pasa la vida hablando. ¿Pero hablando de qué? Se supone que tiene que hablar, todos nosotros hablamos, pero siempre decimos algo que tiene lógica, ¿no? ¿Qué dice ella? Ella habla de sus amigas, de los juegos de canasta, esos que ella hace. Pero ella casi nunca está en casa. Siempre tiene algo que hacer, siempre tiene la modista, que si no el peluquero, que si no ir a ver dónde está mi papá.
Pero... Y a mí me alegra que no esté en casa a veces. ¿Por qué? Porque estoy sola y puedo hacer lo que yo quiero. Me pongo a leer, me pongo a oír música, bailo sola. ¿De verdad? Vas a tener que enseñar a bailar eso. No, 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 no. Tango. Mal, no, 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 no. Tango, tango. Yo no sé. Baila un tango. No, 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 un vals. Vas a bailar un tango. No. Este. ¿Y eso? Eso te pasó por hacer bobería. ¿Qué opinión tú tienes de mí? No sé. ¿Tú no sabes? No, pero... yo tengo que ser... es que yo no sé cómo yo soy. Tú me agradas. ¿Y tú de mí? Yo de ti. Tú eres una muchacha muy dulce, agradable, muy inocente. Y a veces... muy tierna. Por favor, dale más cuerda a eso, que va lento. Ya se la di toda. Pues no lo parece. Si le sigo dando, se va a romper. Si estuviéramos en el cine ahora, con oyendo esta maldita música que tanto te gusta. Pero ¿cómo vamos a ir al cine, mamá? ¿No te das cuenta que estamos un callo? ¡Qué lapsus mental! Claro que estamos en el callo, donde tu padre quiere que estemos, a mil leguas de donde él está. Mi padre, te pasas la vida hablando mal de mi padre. Yo no estoy hablando mal de tu padre, simplemente digo que él quiere que estemos lejos de allá. Allá, donde él está con su querida. ¿Qué querida en ocho cuartos? ¿Cómo que querida en ocho cuartos? Inventando cosas. ¿Cómo dices eso? Está allá con la querida. ¡Histérica! Y todo el mundo lo sabe y todos sin fuegos lo comenta. ¡Es una vieja histérica! ¡Cállate la boca! ¡Estoy cansada ya! ¡Cállate la boca! ¡No me callo nada! ¡No me callo nada! ¡Estoy cansada y me paso la vida tiempo volvimos también nosotras, pues mamá no resistía más la soledad del callo. Yo me alegré, así me sentía más cerca de él. Fui feliz porque Aldo confesó que me amaba, pero temía hacerme daño. Apúrate, apúrate, vieja. Vamos a ver cómo te lo hace tu mujer, Antonio. Bueno, vamos café, a ver. Buen aroma, primero es para mi marido, ¿eh? Está bien, así tiene que ser. Esa está así. Dame, déjame coger. A ver cómo está esto. Toma, Lucía. La abuela no. Que te dije. ¿Te gusta? Claro, chico, me tomo tu china. Ey, señores, déjense de relajamiento, que después vienen los muchachos. Ah, ya me puedo decir yo qué pasa.
Mira, cosa. ¿Qué vas a hacer con ella, no? Ay, yo no sé, ella es esposa suya. ¿Tú quieres un muchito con ella? ¿No quieres? Eso, eso es cuando tú sabes qué. Hermana ante notario, ante cura. Ay, muchacha, si yo te cuento las cosas que yo he tenido que pasar por ese hombre. Una vez se me apareció en la casa con todo el brazo chorreando sangre. Ahora te lo cuento y hasta me río, pero cuando lo vi así, me puse a gritar como una loca. ¡Antonio, Antonio! Y no había quien me bajara. La salida, por fin, ¿dónde la hacemos? ¿Por San Carlos vamos a hacer? No, por ahí, por San Carlos. Por San Carlos. Bien. Después, ¿en qué auto? En este, Concho, ¿en qué auto va a ser? Uno solo. Es el único que tenemos. Óyeme, yo creo que tú estás enamorada de Aldo, ¿eh? Chica, no te apenes, si estamos entre mujeres. Yo quisiera ayudarlo de alguna manera, Flora. Pues ayúdalo. Ayúdalo, que él se lo merece. Le vas a hacer un bien. Las palabras de Flora me sirvieron de apoyo para la decisión que tomé. Estar con Aldo. A su lado. A trabajar, así también podía ayudarle. ¿Salió mal? ¿Eh? Que por poco no llegamos. ¿Y eso? Nada, que este se cayó saltando un muro cuando veníamos para acá. Se va a quedar a dormir esta noche aquí porque no puede regresar a su casa. ¿Y Flora? Flora está acostumbrada ya. Búscame agua y un paño limpio, anda. Vamos a curarte eso. ¡Apúrate! Salado muro ese. No es nada, es casi un raspón nomás. ¿Te duele? Regular. Vamos a ver. Aguanta como un macho ahí. Señora, daría por tender sobre tu espalda tu cabellera bravía, tu cabellera de gualda. Despacio la tendería, callado la besaría. Por sobre la oreja fina baja lujoso el cabello. Lo mismo que una cortina que se levanta hacia el cuello. La oreja es obra divina de porcelana china. Dame eso.
Ríete, ríete. Voy. Oye, qué lindo estaba Jim Harlow. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué? ¿De qué? De cuando el gordo se cayó. ¿Cómo reí? Apúrate. Oye, dime. Óyeme, qué guapo es el muchacho. ¿Cómo se llama? A mí no me gusta. Ay, chica, no le más el pelo. Ay, niña, por Dios. Ay, esto no me cierra. Niña, apúrate. Espérate. Mira cómo tengo las manos. ¿De dónde vengo? Del baño. ¿Saben lo que había escrito? Ella sí lo sabe. No, pero quiero que me lo digan, ya que fueron ellas las que lo escribieron. ¡Abajo, Machado! ¡Desgraciada! ¡Eso es lo que son todas! A ver ahora! ¡Tan guapas que son! ¡La madre mierda que han escrito ahí en el baño, como lo dicen ahora! ¡Son guapas, ¿no? ¡Les puede costar caro! ¡Zorra son lo que son todas! ¡Zorra! Esta tiene una cara de mosquita muerta que te puede costar caro. No, no me fríes huevos. Si no ha sido tú, vas a tener que pagar todas aquí. Oye, ¿no salías tú la deletrero en el baño? Ya te dije que no, chica. Bueno, mira, a ver, anda clara, porque yo sé la verdad que no creo en nadie. Estás muy vieja, ¿sabes? Desgracia. ¿Saben lo que le puede costar eso a todas? Ir para la estación. No, si no veo a ninguno, nos llevamos a todas y ya se acabó. ¿Se acompañan a las que tenemos allá? ¿Y tú no dices nada? Mira, vieja, con las ganas que yo te tengo, donde yo sepa que fuiste tú, la vas a pasar muy mal, ¿sabes? ¡Sepan ustedes que yo cuando me encabrono no creo ni en mi madre! No persisto esta gracia. ¡Maestrico! ¡Vaya! Ha ha ha!
¡Vamos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Vamos, apúrese! Conmigo. Es una injusticia, después de 40 años trabajando honradamente, me quieren dejar cesante. Eso lo hacen para coger el puesto para los políticos que están. Es una injusticia, eso es un abuso, todo lo que están haciendo conmigo. Pues soy un viejo, me lo hacen. Usted es una maduría mía. ¿Quién es usted para sacarme? Tiene que salir aquí, le he dicho que tiene que salir. ¿Usted quién es para sacarme de aquí? Usted no puede. Usted no puede sacarme de aquí. Es una injusticia. Arranca, está bueno ya, ¿eh? Está bueno ya, le digo. Es un abuso lo que están haciendo conmigo. ¿Quieres un buchito más de café? ¿Qué va, vieja? Si tengo un dolor de cabeza que se me revienta. Esto se está llenando de hormigas. Si fuera de hormigas, nada más. Ay. Chica, ¿tú sabes lo que es que hace 10 días que cayó Machado de esa gente sin decir nada? Ni una palabra a esa gente. Tengo un poco de paciencia, Flora. Pero, vieja, ¿cómo voy a hablar? Es que yo no te comprendo. No sé cómo puedes estar sentada ahí con esa calma. Si no han venido es porque tendrá mucho trajín. Sí, mucho trajín, mucho trajín. Pero por lo menos podían coger un momento, un minuto y escribirnos que están bien. ¿Quién sabe el trabajo que estarán pasando los pobres? Sí, mucho trabajo, pero yo sé que el cabrón de mi marido anda en algo. Si no lo conociera yo. Qué boba eres, Flora. Yo. Antonio. Hey. ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta? Bien, aquí me ves trabajando mucho. Sí, ya te veo hecho en el clavo. Pacharre simulado. ¿Y tú? Ven acá, ¿y tú qué haces? Yo, arriba, vivo, pilón. Venga, hombre, en la esquina, son latas sin tapa, muchacho. Sobrina de un secretario. Pero qué chiquita. Rubia, 19 años. Bueno, mi tipo, tú comprendes. Allí en loco. Cuando me propusieron un trabajo como el de Antonio, me dije, está bueno ya de pistola. Total, si ahora todo va a cambiar. En eso me llegó lo del ministerio. Hay que comenzar desde abajo, pero puedo hacer algo. Ahora hay que luchar así. Los papeles, las leyes. Hay que cambiarlo todo de arriba abajo. Pero estamos tan lejos. No te desesperes. Cuando me nivele, te mando a buscar y vienes conmigo para La Habana. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? De nada. Dime. Le he tenido que dar el vestido 2 pulgadas por aquí. ¿Por qué? ¡Qué bobo eres! ¿Sí? 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 ¡Ay! ¿Sí? Pero las cosas salían mal.
porque Aldo en La Habana no lograba lo que él quería. Vamos, anda. ¿No tienes frío? ¡Mira! ¡Los rayos! Chico, alégrate. ¡Los rayos! ¡Esto trago! Está bien. Espérate, limpia eso. No te cochino, bien. Trago. A darse un trago ahí, vamos. ¡Echa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sácate! ¡Le pones agua! ¡Ya! ¡La salsa! ¡No locura! ¡Los rayos! Dale tu traguito. ¿Otro traguito, Aldo? Otro traguito, hijo, pero con ganas, vamos. ¿Tú? ¡Vamos! ¡No, hijo, vamos! ¡Toma, Paula, que es un fenómeno! ¡Vamos, bueno! A mí con la que me da pena es con Lucía, pobrecita. Aldo está comiendo basura.
Lo que pasó, pasó. Lo que es presente, presente. Claro que sí. Aquí lo que hay ahora, olvidarse lo que pasó. Porque lo que uno piensa en el pasado, en el futuro no puede llevarlo a cabo porque todo cambia. Claro que sí, lo pasado es pasado. Además, mira mi vida. Niño que mama, llora, ¿oíste? No, no es así. El niño que no llora, no mama. Y aquí lo que no se puede llorar. De los otros, lo más que se pueda porque es lo único que uno se va a llevar, ¿oíste? Ay, qué ordinario. Claro que sí. De Felito, como le gustaba esa canción. Ah, no, la de cosas tristes, la veo. Magnífico, muchacho. Si no hubiera sido porque lo mataron esos cabrones, coño. Ah, fatal que se puso. Estuviera aquí con nosotros ahora. ¿Fatal que se puso? Se está allá arriba ya. Sí, murió como un macho y todo lo que se quiera, sí, muy guapo y todo. Allá él, se está allá arriba allá, ¿oíste? Y estoy aquí abajo. Hay que saber vivirla. Coño, pero tú no te acuerdas de él. Ah, viejo, ya no me acuerdo ya. Bueno, caballero, que ustedes siempre tienen que estar desgraciando la fiesta a uno, ¿eh? Cállate la boca tú, Flora. No me callo nada, chico, no me da la gana de callarme. Cállate la boca, Flora. No me callo nada, chico. Se han pasado el día entero ahí con esa cara de velorio, robándolo a uno el bárbaro. Día. Bárbaro. Flora, ya, por favor. Coño, porque siempre tienen que estar desgraciando la fiesta. No desgraciado nada. Esto es una mierda, Antonio. Esto es una mierda. Tú no lo comprendes. Esto no es lo que queríamos tú y yo. Te vas a quedar ahí como si no estuviera pasando nada. Tú estás ciego. Nos estás engañando, Antonio. Comprende, coño, comprende. ¿Qué te pasa a ti? Los que murieron enterrados para el carajo, ¿no? Y nosotros... Nosotros aquí bebiendo ron, bebiendo cerveza, ¿y qué? ¿Y ellos dónde están? Aldo, cállate. Están muertos, Aldo, están muertos. ¿Y nosotros qué? Aldo. ¿De qué ha servido? ¿De qué ha servido que ellos hayan muerto? ¿Por qué luchamos? ¿Para qué? ¿Para esto? ¡Esto no sirve! ¡Tú no lo ves, Antonio! Yo sé que todo esto es una mentira. Esto no sirve. Que esto es una mierda. Yo lo sé. Esto no sirve. Óyeme lo que te voy a decir, Aldo. Tú lo que tienes que hacer es irte para la calle y luchar por un sueldo por tu mujer y tu hijo, ¿oíste? En vez de estar comiendo tanta basura ahí con todos tus ideales y todas tus cosas. Tú lo que tienes que hacer es irte para la calle, coño, y luchar por tu mujer y por tu hijo. Está bueno ya, chica, déjalo en paz. Él tiene toda la razón, ¿me oíste? Él tiene toda la razón. Yo no sé qué era lo que tú y Antonio querían de la revolución, pero yo sé bien lo que Aldo quería. Y no le estoy pidiendo a mi marido, como tú le pides al tuyo, que cambie sus ideales por unos cuantos pesos de mierda. Ay, me siento mal. Me siento mal. Me siento mal. Me siento mal, coño. Me siento mal. Yo sabía que ya nada se iba a arreglar. Aldo iba constantemente a La Habana. Todo comenzaba de nuevo.
Pensé que las cosas iban a cambiar. Pero yo no hice la revolución para que la gente se fajara como piraña por un puesto. Yo creía que se iba a acabar todo lo malo. Que se iba a acabar toda esta porquería. Vuelve con tus padres. Yo no puedo darte nada. Solo puedo traerte problemas. Estar a tu lado, Aldo. Yo cojo el camino que tú escoges. Soy tu mujer, Aldo. Tu mujer. Lucía Niño, ¿es usted? Vamos, conteste. Sí. Acompáñeme. Pase allá adentro. Déjame, Flor. Pero mira, si yo te traía dinero.
cuánto se demora la señorita hoy. A esta, desde que tiene novio, hay que despertarla. ¡Vamos, cosa linda! ¡Gila, gila! ¡Está bueno ya! ¡Ya voy para eso, espera! ¡Mira que ustedes son! ¡Vamos, mijita! ¿Cómo te demoraste? Si esto es ahora donde quiero ver con el maridito que está en la cama. Y eso que ustedes no saben, que dice mi novio, que el día que me case, esta que está aquí, no pega el lomo, ¿saben? Así que imagínate, ¿y yo qué le voy a hacer? ¿Y tú qué estás diciendo? Que él dice que no puedo trabajar más. ¡Que trabaje! ¡Que trabaje! ¡Que trabaje! ¿Pero qué pasa usted? ¡Que trabaje! Oye, vejiga, así que tú eres de las chiquitas esas que se montan en, en los camiones para ir a la granja a buscar marido, ¿no? Ay, Ángel, no me digas nada, que tengo la mañana mala hoy. La verdad es que no me siento nada bien. ¿Cómo no? Dice que tiene la mañana mala. Dime tú. Yo quisiera saber lo que se cae en la perita esa. ¿Alguna pastilla que se comió? No, nerviosa, Ángel. Tú pones por eso, ¿no? Ay, ya. No me digas que no. Anda, échale. Échale más bien pollito. Anda, Pepe, la pícara. Pero es que toda la que hay aquí seguramente tiene su novio. Se han casado. Todo lo que hacen las demás mujeres. Todas saben, Ángel. ¡Mira! ¿Usted se acuerda, Comay? Si un marido y nosotros nos encontraban en el terreno, ¿qué pasaba? Muchacho, nos arrancaba. ¡Nos arrancaba, vieja! ¡Nos quedábamos, ya tú sabes! ¡Sin moño, vieja, sin moño! Eso no ha sido boda ni nada. Ah, pues entonces. Y la mujer aquella, el ánima de ella de estar, imagínese. Pasa todo el día encima de ella. Sí, hija, sí, viven continuamente en eso. Óigame, no la deja pararse en la puerta tan siquiera. ¿Qué va, mi amor? En vez de abrir la ventana para que le entre el aire. ¿Tú no hacías lo mismo? ¿Qué va, mija? ¿Cuándo no. tú te casaste? No, pero yo salía de vez en cuando a la calle. Pues a mí me rompieron toda. Pues que te desame. ¡Ay! ¡Coge! 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 Ay,
Tomás, Tomás. ¿Qué pasa? Dice Tata que vayan al círculo, que es el cumpleaños de él. Está bien. Y dice que vaya, que va a matar un machito. Momento. Sacan de la casa, no estén tan encerrados. Yo conozco dos muchachos que están cargando en años y ellos tienen mucho rato. Tienen mucho que contar. Siempre tienen mucha ruta. Como ser, lo que ser. Viven bien y a su manera, y son socios que se llevan bien. Gozan de buenos amigos. Mira, ¿qué fue lo que tú hiciste a la montuna esta que se ha puesto una bolita? No, que te lo diga ella, que ella es la que... Yo, ni que tuviera la cara tan dura, que te murió la ventruta. ¡Qué pobrecita, tiene pena! Ay, mi vida, ¿pero yo qué voy a hacer? Pero ven acá, dime qué fue lo que tú le hiciste a Flavio. ¡Ay, ese! Oye, toma. Sí, pero se me acabó el guateque. ¿A quién? ¿A mí? Mañana es lunes. Vamos. Y tiene que trabajar. Además, el lunes miércoles va a echar frío. No. ¿Y qué, compañerita? ¿Cuándo nos integramos de nuevo? ¿A qué ajo? Muchacha, ¿qué va a hacer? Al trabajo, a la granja, la cosa, ¿no? Ay, a gente tiene que convencer a Tomás. Él no quiere que trabaje. ¿Y la revolución? Pero él dice que deben quedarme en la casa con los muchachos. Imagínate, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y tú no lo puedes convencer? No, él dice que él es la revolución. Imagínate. Yo lo quiero mucho, ¿eh? Nosotros le vamos a hablar. Tiene que hablar con tu marido a ver qué le dice. Nosotros le vamos a hablar. ¿Qué pasa? Yo aquí de lo más bien en tu fiesta. ¿En mi fiesta? Oye, me ven acá, chico, pero ¿cómo tú vas a estar así, chico? Oye, te vamos a perder, chico. ¿Me vas a perder a mí, chico? Oye, me ven acá. Soy de los duros. Oye, me eres de los duros, chico, pero ven acá. ¿Tienes deseo? Yo creo que tú tienes deseo de irte para tu casa, ¿eh? A ese. ¿Eh? A ese. Oye, ven acá. Pero ven acá. Por ahí de seguir bailando. Oye, mi hermano, ¿qué pasa? Óyeme, me voy a ir. Te voy a dejar. ¿Qué te pasa, tío? Lo que pasa es que han cogido el tiro al blanco aquí, a ti y a mí. No acaso, mi vida. Lo que pasa es que como somos recién casados, la gente lo coge así. Y la broma. Pero tú sabes una cosa. ¿Qué dice? Tú sabes que lo que dijo Tato tenía razón. Tengo una gana de estar en el bollo ya contigo el carajo. ¿Sabe bailar eso? ¿Yo? ¿Por qué no aprendes? Yo no sé bailar eso. ¿No sabes? ¡Mira esa, mira esa! Deja eso, Tomás. ¡Tremenda tú! ¡Tremenda, muchachos! Oiga, ¿te le gusta el baile ese? No. Vamos, a mí tampoco. Vámonos. Vamos, comadre, porque los usos estos ya empezaron con su moralidad. Sí, sí, oye, la cosa no termina ahí, no. Por la tarde, cuando salía al pago de Julián, el trabajo es el hijo, del maestro panadero. Tremendo tarruco el capo, el marido. Chico, oye, ¿qué te pasa? ¿Quién el diablo me tiene el guapo? Oye, ¿usted va a ir con esa mujer, chico? Oye, ¡salud!
esposo a ti. ¿Quién me lo iba a decir? Eres mi marido como si no lo fuera. Que fue lo único que creíste, chica. Que la cosa iba a ser así, estás bailando musiquita extraña con todos los machos que te encontraba por el camino. Pero si es que... Tú estás muy equivocado, ¿viste? No sé qué diablo te pasa. ¡Maldición, coño, sí! Sí, pero eso no va a ser así, ¿oíste? Sí, desde que yo me casé contigo no tengo mamá ni para mi madre. Nada más que yo voy a aguantar que ningún tipo de esto venga aquí a estar mirándote y a estar queriendo bailar contigo y nada de eso. Porque yo quiero que tú me obedezcas a mí, ¿oíste? ¿Qué? Porque para eso tú eres mi mujer. No, bueno, ya. Tú vas a ser para mí, nada más, ¿oíste? No, bueno, ya. Tú vas a ser para mí, nada más. No, bueno, ya. Tú vas a ser para mí, nada más. Como yo quiero, coño. Bien, compañeros, nos hemos reunido aquí para recibir una gran noticia. En estos momentos están llegando a nuestro pueblo los compañeros alfabetizadores de La Habana. Yo quiero decirle a ustedes que estos compañeritos no vienen a pasar vacaciones aquí ni nada de eso. Que estos compañeritos vienen a sudar la camisa aquí con nosotros, ayudarnos en el arado, en la siembra y en la recolección de los frutos que nosotros vamos a elaborar. Por eso quiero decirles que tengan muy bien claro esto. Cuando esos compañeros se sientan con nosotros a la mesa a comer y a tener algunos gastos de nosotros, se lo van a tener bien ganado. Y yo quiero que eso quede bien claro. Compañeras, que yo también quiero decirles algo. Miren, compañeras, por ahí anda circulando un rumor. Qué bueno, a pesar de los aplausos de ustedes, ¿no? Anda circulando este rumor que ha llegado hasta nosotros. Hay algunas compañeritas que a pesar de estar muy integradas han dicho cosas como esta. Que a su casa no va a venir ninguna compañerita. Digo, compañerita no. Ninguna pepillita de La Habana son sacarle a su marido. Bueno, compañeros, yo quiero que ustedes sepan que eso no es correcto. ¡Eso no es correcto, compañeros! Pensaba que yo estaba dormido, ¿eh? Ay, no. Ay, ay, ay. Ay. Sueño con cositas tan lindas. Montuna, ¿me guardaste un poquitico de café? Todo lo que tú quieras. Todo lo que yo quiera. Apúrate, Ann. Tan linda como tú. Oye, ¿el mío? Da un buche. Pero dame el café con leche, me voy corriendo. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así decirte que estemos toda la vida labio con labio, alma con alma. ¿Para toda la vida? Para toda la vida. Oye, yo quiero una cosa. ¿Qué cosa? Yo quiero que tú me dejes ir a ver a mamá. Mira, cuando venga Belén a traerte los mandados, tú le dices que pase por casa la vieja
Y le diga que ella venga a verte a ti aquí. Eso sí, por la noche, cuando yo esté aquí ya. ¿Pero por qué tienes ese miedo, mi vida? Antuna, tú no conoces a la gente de pueblo. La gente de pueblo es mala, yo. Pero tú le haces caso a la gente. ¿Tú no ves que la gente lo que tiene es envidia? Mira, la gente de pueblo lo que quiere comerte. Y aquí el único que come soy yo. ¿Seguro, seguro? Bueno, me voy, que se me ha hecho broma tarde. Mi vida, ¿tú me dejas ir? Óigame, usted sabe que yo tengo una sola palabra. Pero te paguen. Oiga, compay. Buenas. Te asusté ahí tirado en la puerta de mi casa. Ah, mire, yo soy el alfabetizador. Bueno, ¿y qué? Mire, a mí me mandó para acá Flavio. Así que Flavio le dijo que viniera para acá, ¿no? ¿Usted no es Tomás? Sí, yo soy Tomás. ¿Cuándo fue que estuvo hablando usted con Flavio? Bueno, ayer por la tarde. Ayer por la tarde. Yo le voy a decir una cosa. A mí, mira, que en mi casa decirme, vaya, no hace falta ningún alfabetizador, ¿sabe? No. Yo sé que usted sabe leer, pero su señora no. Está bien enterado. El compañero Flavio me dijo que si usted tenía alguna duda, lo fuera a ver. Tú sabes que yo creo que mejor que nosotros vayamos a casa del compañero Flavio. Sí, precisamente por eso yo se lo digo. Aclarar este asunto. Sí, claro, precisamente por eso se lo digo. Usted sabe... Así que vamos andando. Es mejor que lo vayamos andando. ¿Puedo dejar mis cosas? No, recoge todo eso y móntalo. Súbelo para el camión. ¡Dale! Hey, ¿qué te pasa tú? Ahí no, no, déjame hablar con Flavio. ¿Pero qué cosa? Oye, Flavio, quiero hablar contigo, ven acá. Dime, ¿qué te pasa, man? ¿Quién es el que ha metido el tipo ese en mi casa? ¿De qué tipo me habla? Sí, el pepillito ese que está en la puerta. Vamos a ver bien. Eres tú, compañerito. Pasa. Mira, Tomás, compañero alfabetizador de La Habana. Viene a sudar la camisa para que en tu casa todos aprendan a leer y escribir correctamente. Sí, pero ven acá. ¿Quién lo ha metido en la casa, chico? Ven acá, tú sabes que yo hace poco tiempo. Muy poco tiempo que estoy casado. ¿Pero qué quiere decir con eso? ¿Solo tiene que ver con él? A usted le hubiera gustado que al poco tiempo de estar casado hubiera metido un tipo en la casa. Muchacho. Mira, Tomás. Un broma, Flavio. No me dejes hablar eso que tiene que ver. Todo el tiempo, como tú dices, en la casa. Ah, ya habrá visto este muchacho. El compañero va a trabajar contigo en el camión. Y por las noches. Pero si aguanta, en toda la Tomás. Casa está pasando lo mismo. Noche, oye, pero ¿dónde va a dormir? Chico, el compañero no va a estar todo el tiempo metido en la casa, como tú dices. ¿Ah, sí? ¿Dónde va a dormir? En tu casa, en tu casa. Un momento, Tomás, déjame hablar, un momento. En tu casa. Tú siempre has sido un buen revolucionario. Sí. Y estas son medidas del gobierno revolucionario. Sí. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Déjame explicar, tío, déjame explicar. Lucía no sabe leer, sí. No sabe escribir, es víctima del imperialismo ya. Sí, mira, todo lo que tú quieras. Déjalo hablar, chico. Le ha llegado su oportunidad y tú no te vas a oponer a una medida de beneficio colectivo de tu mujer, claro, principalmente. Sí, mira lo que te voy a decir. Esto es una medida del gobierno revolucionario. Lucía es víctima del imperialismo. Sí. Ella va a aprender a leer, va a aprender a escribir, lo que tú quieras. Ahora, ese tipo, en mi casa no va a dormir. En tu casa no va a dormir. Esa es la última palabra mía, ¿oíste? En tu casa va a dormir. Tú lo verás. En mi casa no va a dormir. Y en mi casa mando yo, ¿oíste? Mando yo. Abre el camino, Jaragán. Se lo voy a meter a la carreta al bajín. Puti, tráeme el perrito, chica. Es el pan de la instrucción en todo el género humano, es el pan de la instrucción en todo el género humano, el más nutritivo y sano, sin leve equivocación. Por eso en esta ocasión todo método ha fallado, aunque él bromea encantado, explotando a su ayudante. En su hogar la visitante, en su objetivo ha triunfado. Vaya, compay. ¿Usted tiene jeva? ¿Yo?
Bueno, sí. Allá en La Habana. Pero ella es más vieja que tú, ¿eh? No, 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 al contrario. Yo le llevo un año. Qué barba. Que a mí me dijeron que todos los habaneritos como tú así vivían de la vieja. Oye, ¿tú sabes que venía con la gana de tomar un buchito de café? Ajá. ¿Tú sabes que hoy he trabajado cantidad? Hoy cogí la cuota. Ah, ¿cogiste la cuota? Sí, por la mañana. Ah. ¿Y está claro o está oscuro? Como se le hace a los amigos. Toma, mí. Ah, bueno. Tomás, buenas tardes, ¿qué tal está? Desde que te matrimoniaste ya no quiere... ¿Y qué, Felina, cómo está? Desde que se matrimonió ya no quiere mecolancia con nadie. Vamos, no diga eso. Ay, hija, déjalo hablar a uno, por Dios. Bien, bien. Bueno, viviendo la vida. Bueno, pues a felicidades. Gracias. Ay, hijo, qué chismosa es esta mujer por tu madre. Te va a oír. Ah, deja que me oiga. Tú sabes que tuviste visita hoy, ¿no? ¿Quién estuvo en mi casa? La comadre Angelina. ¿Angelina estuvo en mi casa? Y vino a montar un camión. Tú sabes que a ella le gusta mucho andar montando esos cacharros. ¿Y cuándo se fue? Hace un rato. Parece que tenían muchas cosas que decirse. Porque tu mujer estaba llorando. Lucía. Como ella es tan sentimental. Bueno. ¿Te va? Me voy, vieja. Hasta luego, mi. Gracias por el café. Yo no te he dicho, carajo, que en esta casa no entre nadie si no estoy yo. Yo no podía hacer eso, Ángel. Yo tenía que... ¿Qué, Ángel? ¿Qué carajo? ¿A qué vino? Dime, ¿a qué vino? Allá afuera de la granja otra vez con ella. Además, yo me voy para la granja. Yo no voy a estar encerrado todo el tiempo aquí yo sola. Ay, chico. Óyeme lo que te voy a decir, coño. Aquí el único que tiene la razón soy yo, ¿viste? Chico, estás loco. Dale, un brome, coño. Tengo que decirte una cosa. Tú dirás. Es de lo que está pasando en casa de Tomás. Tomás, es un arabecho hombre, vieja. ¿Qué cosa va a pasar? Chico, el mismo problema es siempre que no la deja trabajar y eso. Pero si eso fue lo que Tomasito aprendió en su casa toda su vida. Recuerda cómo era. El viejo, vieja, con la pobre Felicia. Maltrato, cosas. Y encerrarme, intentar en la calle haciendo suso. La trataba como una esclava, pero ese tiempo ya pasó. Claro, así mismo. Ay, si esa pobre mujer se parecía a Santa Cecilia de San Juan Bendito, de aquí, de este pueblo. Las cosas han cambiado cantidad, Dios. Dime tú si ese hombre le hacía estas cosas a la mujer en este tiempo. Pa' la cárcel va, viejo, pa' la granja, pa' la granja. Con revolución o sin revolución, no hay quien arregle el arao ese. No come hierba, no sé ni cómo. Bueno, bueno, pero tú lo puedes convencer. Sí, pero aguanta, aguanta un momento. ¿Tiene qué cosa ahí? No, deja, no. Espérate, tengo mucho chico. Calor. No tengo Ay, mucho María, calor, déjame yo. Tranquilo. Vamos a ver. Bueno, Lucía, vamos a ver. Vamos a comenzar tu primera clase. Mi primera clase. ¿Qué cosa es esto? Si no me lo dice, no puedo saberlo. Esto se llama alfabeto. ¿Y qué cosa es un alfabeto? Sí. Alfabeto es el conjunto de letras del idioma español. El conjunto de letras del idioma español. Lucía, ¿usted deja que la traten así? ¿Quién? ¿Tomás? Sí. Bueno, es que... Vaya, él es mi marido, ¿sabes? El alfabeto tiene 28 letras y empieza con la letra A. 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 Precisamente por eso, Lucía, porque su esposo es el primero que debe respetarlo, ¿no? Sí, pero es que, vaya, él tiene su carácter y yo sé que él quiere, pero... El alfabeto tiene 28 letras, como yo le dije. Y empieza con la letra Z, ¿no? Z. Ajá. Lucía, tal mujer no es la esclava del marido. Pero, ¿qué usted quiere que yo haga? Además, yo lo quiero así. ¿Viste qué linda está la casa del nuevo plan de vivienda? ¿Te enteraste cómo es? No, no lo he visto, me han contado eso. Oye, y van a tener preferencia la casa. Los núcleos que trabajen tanto el hombre como la mujer. Bueno, pues yo seré uno de los últimos que tenga casa, ¿viste? Pero yo no tengo apuro, de verdad. Parece mentira, Tomás. Ven acá, tú mismo lo dices. Te estás quedando atrás. Mira, Flavio, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo mi idea, ¿viste? Ya sé que uno tiene su idea, Tomás, pero te estás quedando atrás.
Un mueblado en la vaca, abajo y atrás. Sí. Estás viviendo de espalda a la realidad. ¿Tú crees que yo estoy de espalda a la realidad, no? Estos tiempos han cambiado, viejo. Uno puede tratar a tu mujer como si fuera un esclavo. Como en los tiempos de tu abuelo, que en paz descanse. Mira, que uno pinta su casa, de color que le da la gana, ¿viste? Ya lo sé, Tomás. Pero tú no tienes derecho a destruirle la vida a Lucía, que está joven llena de vida. Mira, Flavio, yo tengo mi línea. Sí. No me meto en la vida de nadie para que nadie se meta en mi vida, ¿entiendes? ¿Está claro? Sí, Tomás. Bueno, me voy a trabajar, que todavía me queda mucho trabajo. Oye, consejo, muchacho. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Está bien. Tiene el tabaco de fondingado. ¿Qué cosa de fondingado? Yo no sé lo que quiere decir, pero yo digo de fondingado porque tiene tabaco malo. ¿Te estudiaste las lecciones de ayer? Bueno, yo creo que me he aprendido algo, pero ¿cómo tiene la cosa de cabeza? Bueno, vamos todo a repasar. Se lo olvida aún. Está bien. ¿Qué cosa es alfabeto? El alfabeto es el conjunto de letras que forma el idioma español. Muy bueno. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto? Tiene 28 letras. ¿Con qué letra empieza el alfabeto? A. Con la letra A. ¿Cómo se escribe la letra A? ¿Cómo se escribe? Una barriguita y un palito. No. Yo te voy a enseñar. El lápiz se coge así. No, cógelo así. Ay, no, compadre. A mí no me dijeron que para enseñar a escribir había que coger la manito a la mujer ni nada de eso. Ay, Tomás. A mí no me habían contado nada de eso. Ay, Tomás, mi vida, por favor. Ella no sabía que se iba a formar esta salsa en mi propia nariz, chico. Mire, Tomás. Ay, Tomás, que aquí no se ha formado ninguna cosa extraña. Sí, sí, sí. Ay, Tomás, no me voy a enseñar a decir. Hay que tomar la mano y grite. No, no me grite. No me grite. Aquí el único hombre que va a que grite en este caso soy yo, ¿viste? Mire, Tomás, ya yo me estoy cansando. No, el que se está cansando soy yo. Tomás, por favor. Mire, si usted quiere que yo me vaya de aquí, hable con Flavio. Sí, sí, yo miré cuanto antes. Yo voy a hablar con Flavio. Bueno, porque tú no puedes gritarme a mí, porque yo soy el hombre que está muy equivocado. No, eso no puede ser esta casa. Porque mira, si se va a esta casa, ¿qué va a pensar los gusanos? ¿Nosotros somos igual que ellos? Pues no, ese gusto se lo va a dar, chico. ¡Ah! La infinita desconfianza que tiene de su mujer. La infinita desconfianza que tiene de su mujer no le deja comprender que ella aprendiendo él avanza y su perenne acechanza realmente injustificada le hace protestar por nada hasta que ella exasperada y desquiciado da paso a su salvajada. Oiga, Ventura. Yo le voy a dar un consejo, ¿sabes? No me piense mucho que se me va a quemar. A ver, ¿en qué usted estaba pensando? En nada. A que usted no sabe lo que yo estaba pensando. ¿Qué? Yo estaba pensando en el día en que usted y yo nos conocimos. ¿Usted se acuerda? Claro que tengo que acordarme. Yo iba con el camión allá. Tú venías por allá por la carretera a cargar con un saco de malanga. Boniato. Bueno, lo que sea, la cosa es que usted no podía ni con su alma. Entonces yo la vi. Frené el camión. Me asomé y le dije... ¿Usted se acuerda de lo que yo le dije? Que si quería subir. Ajá. Cuando le dije eso, usted puso una cara de jíbara. Óigame, que metía miedo. Coño, pero cuando venga a ver, yo te estaba arriba del camión en Caramá, arreglándose los moñitos y mirándome con el rabito del ojo. Y entonces me dije, cojo, ¿y esto qué cosa hay? Le voy a hacer una pregunta ahora. ¿Por qué fue que usted se montó en el camión así como una bala? Porque hacía como 4 horas que venía con eso que pesaba mucho. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Usted enfermo o qué? ¿O es que me le está cogiendo el gustico a La Habana? ¿Eh?
No lo pienses más, Lucía. Vete. Si no lo haces ahora, no lo harás más nunca. Es que yo no sé. A lo mejor me meto la pata. Pero es que tú no puedes seguir viviendo aquí, encerrada en estas cuatro paredes. Y además de criadita de Tomás. Es que yo tengo miedo. Mira. Además, yo lo quiero mucho. Pero mira. Y entonces, a lo mejor, al después. Precisamente a ti eso es lo que te dificultan las cosas. Y de verdad, tiene que ser decidida. ¿Eh? De verdad, Lucía. Yo lo sé. Yo lo sé que es verdad, pero... yo me voy a ir. Claro, yo me voy a ir. Yo no puedo seguir así ya. Yo sabía que te iba a pasar. Te voy a partir el alma, cabrón. Ay, bendito, pero ¿qué tiene esta mujer? Dios mío, habla, muchacha. ¿Qué te ha pasado, no? Ay, Dios mío, pero ¿qué tiene, hija? Habla. ¿Es de Tomás? Ay, ¿qué te pasa, Dios mío? Ay, coma, no me asustes, vieja. ¿Qué te pasa, mi hija? Quedan mis besos, están matando a mi corazón. Vamos, que nos tenemos que ir antes. Vamos. ¿A dónde nos vamos? Vamos, que quiero dormir. Vamos, vamos. Ahora vamos. Vamos. No, no, antes de eso tenemos vamos, que tomar. Chico. Vamos, chicos. ¿Me haces un traguito conmigo? No, no, ay, vamos. Deja dormir, viejo. No, no. ¿Cómo? Dale. ¿Cómo es un traguito? Dale, chico, anda. Dale. Está bien. Lo que tú quieras, me voy. Vamos. Me voy. Hay que irse antes. Bueno, yo me voy. Vamos, vamos. Yo te acompaño. Yo tengo que irme también a la noche aquí. Si Tomás me coge, me va a matar. O yo lo voy a matar a él. Esto tiene que acabarse ya de una vez. Mira, no te ocupes, que aquí no me corre la sangre de nadie. Tú te vas esta tarde y te vas a ir conmigo. Lo que tiene que ser es ponerse dura como es. Vamos, hombre. Bastante ha sido la aguantadera ya. Lucía. Lucía. China. China. Lucía. Voy, yo no soy una esclava. ¡Tomás! ¿Mi mujer está ahí? ¿Tu mujer? Sí, mi mujer.
No, Tomás. Tu mujer nosotros no la vemos desde que te casaste. Y la encerraste en la casa como un pájaro. Sí, sí. Yo sé que ustedes saben dónde está mi mujer. Pero esa cosa la vamos a arreglar después, ¿oíste? ¡Oh! ¡Echa para allá, anda! ¡Echa para allá! Sí, sí, después. ¡Talo! Oye, ¿qué pasa, Tomás? ¿Dónde está mi mujer por ahí? ¿A Lucía? Sí. No, no, a Lucía no la he visto, pero óyeme, yo sé que cogieron un grupo de mujeres para allá, para la Salina. ¿Por ahí para allá? Sí. ¿Hace mucho rato? No, hace un ratico nada más, Tomás. Hasta luego. Hasta luego. ¡Mira, Comay! ¡Mira quién viene por ahí! Suelta eso y anda para casa. No vas a soltar nada. Tú vas a hacer lo que yo quiero, chica. No, oye, Nacho, Nacho, no me da la cabeza. Voy a hacer lo que yo quiero. Ya está cumpliendo la guía. Esa es ella, falta el respeto. Tú no eres nada. Vas a ir para casa conmigo. Esa es ella, no es la boca. Ya me voy, esto me tiene muy cansado. ¡Machito! Concha. Yo sabía que tú no podías hacerme eso a mí. A mí, porque te quiero tanto, Concha. Yo sabía que yo tenía que rectificar, Concha. Rectificar tu error, Concha. Yo he vuelto por...
porque yo no puedo vivir sin ti. Pero... pero yo no puedo seguir como tú me tenías, Tomás. ¿Cómo? Yo tengo que trabajar, Tomás, compréndeme. Pero si yo... yo tengo que servir para algo, Tomás. Yo no sé, no, ¿para qué voy a vivir? Mira, coño, para decirme toda esa jeringonza, mierda, no debiste haber venido, ¿oíste? Para decirme toda esa jeringonza, mierda, te puedes ir largando ya. ¡Ya para el carajo! No, yo voy a seguir contigo. Yo voy para la granja, voy a estar contigo y no me voy a ir. Yo me quedo aquí porque para eso me casé contigo. No, si yo te quiero mucho, pero tú tienes que obedecerme a mí, ¿oíste? Me vas a obedecer, coño. Yo voy a seguir trabajando, sí, y tú, sí, me vas a dejar, sí, vivir, y tú me vas, sí, a querer, sí, y tú no vas a abusar más, coño. Pero estás muy equivocado, porque tú no vas a entrar por el aro, coño, por el aro. Así no, así no, así no, Tomás, no abuses, coño, para que te